Saludos a toda la audiencia que nos está escuchando en este día. Bienvenidos a este espacio de personajes bíblicos. Puedes obtener más información de estos personajes en el canal de YouTube de Radio Solidaria, en la lista de reproducción de personajes bíblicos, pero puedes obtener también más información en la página web personajesbíblicos.com. En esta página web publicamos todos los personajes que te ofrecemos en este canal. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aparentemente los sirios no ponían en cuarentena a los leprosos. Naamán, el general sirio, era un buen hombre. Aparentemente su lepra no fue resultado de injusticia alguna que hubiera cometido. De ahí que en este pasaje se nos ofrezca algunas nociones prácticas sobre el proceso de la sanidad de Dios, cuando la persona afectada no es culpable de desobediencia o de acción alguna que la haya expuesto a su aflicción. Podemos ver la importancia de compartir la esperanza de la sanidad divina con otros. La puerta para la sanidad de Naamán fue abierta por una sirvienta judía que le recomendó buscar el profeta Elías. Los creyentes hacen bien cuando testifican a otros, tanto del poder salvador como del poder sanador de Jesús. Dios sabe qué hacer con cada persona. A Naamán se le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán, y esto le molestó. Su soberbia, su orgullo, salieron a la luz. La obediencia y la sumisión le abrieron el camino de la sanidad. Fue en ese momento, cuando obedeció la palabra de Dios, que Naamán recibió sanidad. Esto le sucedió también a los 10 leprosos. Jesús, por mandato y obedeciendo la ley, les dijo: ir y presentaros al sumo sacerdote. La ley decía que los leprosos tenían que presentarse al sumo sacerdote y él verificaba si habían sido sanados. Los 10 leprosos obedecieron la palabra de Jesús. Fue en la obediencia a las palabras de Jesús que los 10 leprosos recibieron sanidad. Nosotros podríamos afrontar también un llamado similar, ya que a veces la acción obediente constituye un requisito para recibir sanidad. Este es el ejemplo que te he puesto. Jesús le dijo a los 10 leprosos que se mostraran al sacerdote y fueron sanados luego de haber obedecido. En ocasiones, algunas personas por las que se ora para que reciban sanidad se rinden cuando no ven sanidad inmediata. En lugar de buscar a Dios, en vez de someterse a Dios, en vez de confiar en Él, dan un paso atrás. Se ofenden con Jesús. La lepra es muy similar al SIDA de hoy. Era una de las enfermedades más temidas de la época. Algunas formas eran extremadamente contagiosas y en muchos casos incurables. En su peor forma, la lepra llevaba a la muerte. Muchos leprosos eran forzados a salir de las ciudades a campos de cuarentena. Lo curioso es que Naamán, teniendo lepra, se mantenía en su puesto. Conservaba ese puesto. Probablemente tenía una forma leve de la enfermedad o quizá estaba aún en las primeras etapas. En cualquier caso, su vida se vería trágicamente acortada por la enfermedad. El versículo 2 del segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice lo siguiente: de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Los que conocemos la historia, si no la conoces te la recomiendo, es una historia preciosa. Los que conocemos la historia sabemos que esta muchacha ofrece un ejemplo de la importancia de vencer el miedo y conducir a otros al Señor. Esta muchacha, esta sirviente, esta esclava, venía de la tierra de Israel. conocía de Dios. ¿Y qué hizo? Recomendó a la esposa que visitara al profeta. Y la mujer de Naamán habló con su esposo. Esta muchacha podía haberse negado. ¿Para qué voy a recomendar a esta mujer y a su esposo que visiten al profeta si soy esclava? Siria era el vecino de Israel al noroeste, pero las dos naciones estuvieron en términos amigables en pocas ocasiones. Bajo el gobierno del rey David, Siria pagó tributo a Israel. En los días de Eliseo, Siria estaba creciendo en poder y condujo incursiones frecuentes en Israel, tratando de frustrar al pueblo y traer confusión política. Los israelitas a menudo eran llevados cautivos a Siria luego de las incursiones de estos. La sierva de Naamán era una israelita. Fue secuestrada de su casa y de su familia. Irónicamente, la única esperanza para Naamán de ser curado, ¿de dónde venía? De Israel. Esta muchacha dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La fe de esta muchacha, la fe de la jovencita, la fe de la pequeña, la petición de Naamán contrastan con la terquedad del rey de Israel. Por eso te invito a que leas la historia. Un líder de la poderosa Siria buscó a Dios. Buscó al Dios de Israel. El propio rey de Israel no lo hizo. No conocemos el nombre de la niña, ni mucho acerca de ella, pero sus breves palabras a su señora trajeron sanidad y fe en Dios a un poderoso capitán sirio. A veces no hace falta tener un título, no hace falta tener reconocimiento. A veces podemos estar en el anonimato y podemos llevar a muchas personas a los pies de Cristo. A lo mejor nuestro ministerio no es reconocido ni local, ni nacional, ni internacionalmente. Pero para Dios estamos haciendo una labor muy importante, como esta niña, como esta muchacha. Dios la había colocado allí con un propósito, y ella fue fiel. ¿Dónde te ha puesto Dios a ti? No importa cuán humilde o pequeña sea su posición, Dios puede utilizarte para difundir la palabra. Nosotros lo hacemos a través de Radio Solidaria. Nosotros lo hacemos a través de este ministerio, pero tú también puedes difundir la palabra de Dios en tu ministerio, en tu trabajo. A lo mejor estás llevando un autobús con pasajeros, puedes compartir la palabra. A lo mejor eres un taxista, puedes compartir la palabra. A lo mejor estás trabajando en una oficina y estás rodeado de personas inconversas, puedes predicar la palabra. No importa tu posición o qué humilde o pequeña sea el ministerio donde tú estás ahora mismo, tú puedes dejarte utilizar por Dios para difundir la palabra. Busque las oportunidades para decirle a otro lo que Dios puede hacer. Nunca se sabe quién puede prestar atención a tu mensaje. Y nunca sabremos si esa persona se puede salvar o no. Pero tú has hecho tu parte. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos, y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de esa época, el rey de Israel, era Joram. Y Joram se alarmó a causa del pedido de Naamán y de la carta de Ben-Hadad, porque parecía una provocación de los sirios. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Lo que me llama la atención es que la historia de Naamán ofrece un paralelo de lo que ocurre a aquellos que vienen a Jesús en busca de salvación. El versículo 9, segundo libro de Reyes capítulo 5, dice: Naamán llegó con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Naamán era un héroe. Estaba acostumbrado a recibir respeto y se sintió agraviado cuando Eliseo lo trató como una persona común. Como hombre de orgullo, esperaba un trato preferencial. El bañarse en un gran río era una cosa, pero el Jordán era pequeño, estaba sucio. Lavarse en el Jordán, pensó Naamán, era indigno de un hombre de su jerarquía. Pero tuvo que humillarse. Tuvo que obedecer los mandatos de Eliseo para poder sanarse. La obediencia a Dios comienza con la humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Quizás no entendamos la manera de trabajar, pero al obedecerlo humildemente, recibiremos sus bendiciones. Y debemos recordar que los caminos de Dios son mejores. Debemos recordar que Dios quiere más nuestra obediencia que cualquier otra cosa. Y debemos recordar que Dios puede utilizar cualquier cosa para alcanzar sus propósitos. Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán, que dice la palabra, versículo 11, se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y la sanará. Sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y dice que y muy enojado se fue de allí. Naamán se fue enfurecido debido a que la cura de su enfermedad parecía demasiado simple. Él era un héroe, esperaba una cura heroica y, lleno de soberbia, lleno de egocentrismo, no pudo aceptar la simple cura por la fe. En algunas ocasiones nosotros reaccionamos de la misma manera. El Señor nos está ofreciendo el perdón. Solo tenemos que creer en Jesucristo. Seguir el consejo de Dios no parece heroico, y lo que Naamán tuvo que hacer para limpiarse de su lepra es similar a lo que tenemos que hacer para que nuestro pecado sea limpiado. Tenemos que aceptar con la humildad, la misericordia de Dios. No permitas que tu reacción ante el camino de la fe evite curarte de lo que más necesites. El versículo 13 dice que sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios y se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Me encantan las palabras de Eliseo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Eliseo rechazó el dinero de Naamán para mostrar que el favor de Dios no podía comprarse. Nuestro dinero, como el de Naamán, es inútil cuando nos enfrentamos a la muerte. ¿Cuántas personas invierten todos sus recursos, tienen mucho dinero en contratar, por ejemplo, médicos cirujanos Y aunque tengan todo el dinero del mundo, esos médicos, cirujanos, no pueden traer sanidad a esa vida. No importa cuánta riqueza acumulemos en esta vida, se va a esfumar, se va a evaporar cuando estemos de pie delante de Dios. Será nuestra fe en Jesús la que nos salvará y no nuestras cuentas bancarias. Levítico capítulo 13, versos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará diciendo: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Esto es lo que dice la palabra de Dios. La lepra en los tiempos bíblicos era una enfermedad dura para quien la padecía. La lepra traía separación social, religiosa, familiar, traía rechazo, traía menosprecio, traía dolor, traía soledad. La lepra era tratada de esa manera, pues comenzaba con algo pequeño, como una pequeña erupción en la piel o una pequeña mancha blanca, pero poco a poco se iba extendiendo en toda la piel, hasta que cubría toda la piel. Es por eso que la lepra se puede comparar perfectamente con el pecado en nuestra vida. El pecado muchas veces comienza como algo insignificante, sin importancia, pero puede llegar a llenar nuestra vida. Y al igual que los leprosos de aquella época, trae dolor, trae rechazo, trae amargura, trae soledad. En este libro de Levítico podemos ver que habían varios tipos de lepra. Las que aparecían en los diviesos, es decir, en los forúnculos, la que aparecía en las personas calvas, la de las cicatrices de las quemaduras, la lepra de la ropa, la lepra de las cosas de cuero, la lepra en las paredes de las casas. Curioso, ¿verdad? Pues para terminar esta reflexión, vamos a ver algunos tipos de lepra que aparecieron en las personas por sus malas acciones o malas actitudes, y tú y yo nos vamos a dar cuenta que esos tipos de lepra o pecados aún siguen contagiando la vida de muchos cristianos hoy en día. Números capítulo 12, versículo del 1 al 10, puedes encontrar la historia de Aarón y María. Cuidado con la lepra de la envidia, cuidado con la lepra de la crítica, la murmuración. Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. Murmurar es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto sobre algo o alguien. Murmurar también es hablar de alguien a sus espaldas o no estando la persona presente. Esto es lo que dice Internet con el significado de murmurar. La pregunta es: ¿por qué Aarón y María murmuraron contra Moisés, su propio hermano? La respuesta es porque Moisés había tomado una mujer cusita, es decir, una mujer que no pertenecía a Israel, pertenecía a otro pueblo. Lo más seguro es que era su segunda esposa. Una mujer cusita era una mujer de lo que hoy es Etiopía. Es decir, era una mujer de raza negra. El problema no era en realidad solamente que Moisés había tomado una mujer cusita, sino que esto que Moisés hizo sacó a la luz lo que había verdaderamente en el corazón de María y de Aarón. En su corazón había envidia, celos. Y todo eso proviene de un corazón que está lleno de resentimiento, que está lleno de amargura. A lo mejor en nuestro corazón hay celos, envidias, hay resentimiento, hay amargura, hay crítica, hay murmuración. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Aarón y María menospreciaron la autoridad de Moisés, pues también por ellos Dios había hablado, pero Dios había puesto a Moisés como líder sobre Israel, y eso molestaba a sus hermanos. Por eso lo criticaron, por eso murmuraron contra él. Y esa murmuración desagradó a Dios, y les dejó claro que él había elegido a Moisés. Esto lo puedes leer en el versículo 5, Números capítulo 12. Y en consecuencia de sus murmuraciones, María quedó leprosa. ¿Qué hicieron con María? La apartaron del campamento. Este pasaje tiene también una aplicación a nuestra vida. Hay muchos cristianos hoy en día que estamos contaminados con la lepra de los celos, de la envidia, del resentimiento, y por eso en nuestra boca siempre hay murmuración en contra de nuestros prójimos, en contra de nuestros hermanos en Cristo, en contra de nuestra familia, en contra de nuestras autoridades, de nuestros pastores. Hay que ser sinceros. En muchas ocasiones les criticamos por cómo actúan, por cómo nos tratan. Tenemos un corazón resentido contra Dios porque pensamos que Dios le da a otros a lo mejor lo que no merecen. Tenemos un corazón resentido contra Dios porque pensamos que lo que Dios está dando a otros no lo tenía que dar a nosotros. ¿Por qué a Él sí le da y a mí no me da lo que le pido? El problema es que muchas veces en nuestra vida lo que nos contamina nos va deteriorando, nos va matando por dentro. Esa lepra, ese resentimiento que hay en nuestra vida, esa crítica, esa murmuración, nos carcome por dentro. La palabra de Dios dice lo siguiente, Proverbios capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esto lo escribió Salomón, y leyendo el pasaje de Números, leyendo sobre Aarón y María, pensamos que Salomón había escrito este proverbio pensando en ellos, pero no. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esto es lo que contamina nuestra vida. Esto es lo que nos carcome por dentro. La envidia, los celos, la crítica, la murmuración. Buscamos en internet el significado de envidia. Envidia significa tristeza o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación de que otros disfrutan. Es decir, que la persona que está contaminada de la lepra de la envidia le causa tristeza, le molesta ver que a otros les va bien, les molesta saber que otros son felices. Les molesta que les tengan cariño o estima las otras personas. Y aunque murmuremos en contra de las personas, tenemos que reconocer que el problema no es nuestro prójimo. El problema es esa lepra, ese pecado que hay en nuestra vida. El problema es la lepra de la envidia. Hay que salir de ese mundo de resentimiento, de envidia que vivimos. Hay muchas personas que están todo el día criticando y murmurando en contra de los demás. En varias ocasiones yo también he participado. Hay que salir de ese círculo de amigos que tienen un máster de crítica y murmuración, porque luego nos contaminan. Y cuando te contaminas de estas personas, tú también eres parte ya. Empiezas a criticar a todos. Empiezas a murmurar contra todos. Tenemos que permitir que el amor de Dios llene nuestro corazón. También está la lepra de los celos. Los celos en internet, buscando su significado, dice que es envidia que alguien siente por el éxito que otro disfruta. Muchas veces los celos que hay en nuestro corazón no nos permiten reconocer logros o éxitos ajenos. Hay una frase popular muy conocida que dice que a falta de victorias propias, pues me río de las derrotas ajenas. Y es verdad. En el mundo del deporte hay rivalidades, ¿verdad? Conocemos en el fútbol la rivalidad del Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Vemos que en los últimos años el Real Madrid se ha llevado todos los títulos. Y cuando el Real Madrid pierde un partido, aparecen los aficionados del Barcelona, los que son muy fanáticos, y a falta de victorias propias, pues nos consolamos con las derrotas de otros. Viceversa también, ¿eh? Yo te he puesto el ejemplo del Barcelona y el Real Madrid, pero a lo mejor en tu país hay una rivalidad entre los equipos de fútbol de tu ciudad, o hay una rivalidad en otro deporte. Uno se lleva todos los títulos y el otro solo puede tener victoria cuando el otro equipo cae derrotado. Los celos son envidias que alguien siente por el éxito que otro disfruta. Por los celos que hay en nuestro corazón, eso no nos permite reconocer los logros o los éxitos ajenos. Siempre estamos devaluando los logros de los demás, menospreciando sus éxitos. No nos permite gozarnos con las bendiciones de nuestros hermanos. No nos permite reconocer las bendiciones de Dios en la vida de nuestro prójimo. Proverbios capítulo 27, versículo 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Tenemos que aprender algo en este día. La lepra de la envidia, de los celos, de la crítica, la murmuración. Ponle el nombre de ese pecado a esa lepra que a lo mejor tienes. No permite que avancemos. Nos tiene frenados en la vida. La palabra de Dios dice que Dios no permite que los envidiosos progresen. La lepra que vino a la vida de María por sus celos y murmuraciones detuvieron el avance del pueblo por 7 días. Echaron a María fuera del campamento por la lepra, pero el campamento se quedó parado. El campamento no avanzaba. ¿Por qué no avanzaba? Porque Dios dijo, hay que detenerse, paraos aquí. Tuvieron que esperar 7 días hasta que la lepra desapareciera, hasta que Dios quitara la lepra de María. El pecado que haya en nuestra vida nos detiene, nos estanca y no avanzamos. ¿Cuántos días, meses o años llevas estancado en tu vida? Sin avanzar, sin progresar, sin victorias, sin éxitos. ¿Cuánto tiempo llevas así? Todo porque te has dedicado a murmurar y a criticar la vida de tus prójimos. Y hoy es tiempo de ser sanos de la lepra, de la envidia, de los celos o de cualquier otro pecado. Hay otro tipo de lepra y la puedes encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos 14 y 16. Es la lepra de la avaricia. Todos conocemos la historia, ¿verdad?, de la sanidad de Naamán, la historia que estamos tratando en este día. Si no la conoces, como te decía hace un ratito, te invito a que la leas. Naamán fue sanado de su lepra cuando obedeció la voz de Dios por medio del profeta Eliseo. Se zambulló 7 veces en el Jordán y quedó limpio. Y Naamán, como hemos leído, en agradecimiento, quiso darle a Eliseo regalos, pero Eliseo se negó a recibirlos. ¿Pero quién quería esos regalos? El siervo, el criado de Eliseo, Giezi o Giezi. Giezi o Giezi se molestó porque Eliseo no había recibido nada de lo que Naamán quería darle. Giezi o Giezi, con engaños, vino a Naamán y le pidió que le diera algunas de las cosas que Naamán quería darle a Eliseo. ¿Y qué hizo? Las trajo luego a un lugar y las escondió. Pero a Giezi o Giezi se le olvidó algo. Todo lo oculto sale a la luz y Dios todo lo ve. Por haber hecho esto, la lepra de Naamán se le pegó a Giezi o a Giezi, pero en realidad este siervo tenía una lepra en su vida. Mentira, engaño, avaricia. ¿Cuántas personas hoy en día, con tal de tener dinero, hacen lo que sea? Y no estoy hablando de políticos, pero también vale para ellos. Hacen lo que sea, engañan, estafan, cometen corrupción y lo peor, hay personas que son cristianas y hacen esto también. Quizás haya personas en este día que por tener dinero, por tener posesiones materiales, están dispuestas a lo que sea. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es el diagnóstico que Dios hace de tu corazón? ¿Estás contaminado con la lepra de Giezi o Giezi? ¿Estás contaminado con la lepra de la avaricia, la lepra del engaño, la lepra del orgullo, la ira? ¿Estás contaminado con la lepra de la pornografía, la lepra de algún vicio, drogas, alcohol? ¿El tabaco? ¿La lepra de la deshonestidad? ¿Infidelidad? ¿Adulterio? ¿Qué podemos hacer para sanarnos de la lepra? En tiempos de Moisés no había cura. Solo quedaba ser apartado y vivir en soledad. Pero ¿sabes una cosa? En Cristo hay esperanza para los leprosos. Si este mensaje te ha tocado porque has reconocido alguna lepra en tu corazón, no te alejes de la presencia de Dios. No te alejes del campamento. No te alejes de la congregación. Ve hoy a Jesús. Ve hoy a Él. Él puede y Él quiere sanarte. No esperes más. Que no entre en tu vida esa queja, esa crítica, esa murmuración como Naamán, cuando el profeta le dijo: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Si el Señor te demanda algo, no te quejes contra Él. Hoy es el día de recibir sanidad. Ve hoy a Jesús. Acude a Él. Él puede, Él desea, Él quiere sanarte. No esperes a mañana. No esperes a que la lepra se extienda más. Ven hoy a Él. Y te garantizo que serás sanado. Al que a mí viene, dice Jesús, dice la palabra, yo no le echo fuera. Ve a Jesús. Con tus lepras. Él te sanará. Acuda a Él.